noches, señores obispos, señoras y señores, compañeros, amigos, todos. Antes me preguntaba don Francisco que si decía algo a lo que he dicho don Raúl. Y yo tenía algo que decir. Y es que esta exposición pretende que los misterios del Rosario entren en el corazón de la persona. Es muy sencilla. Hay también una capilla para hacer oración. También hay una música ambiental y el rezo del Rosario también en un lugar adecuado para que la persona, si quiere, se pueda ir uniendo a los misterios del Rosario. O sea, que lo que se pretende es que entre ese aroma de las rosas que hemos colocado, rosas en toda la casa, ese aroma de las rosas que es el Rosario, entre en el corazón. La exposición organizativamente es muy sencilla. Se va entrando en la sala, en el sentido de la derecha a la izquierda, están colocados los distintos misterios. El gozo, los de luminoso, los de dolor, los de la resurrección y finalmente la capilla. Es para verla despacio, hoy también realmente miremos un poco de prisa, con la hora también, pero es para verla despacio. En los agradecimientos yo quisiera pues destacar a algunas personas y entidades. Creo que no se me queda ninguna, siempre falta alguien. Pero fundamentalmente los iconos, los antiguos, son propiedad de Jesús Márquez, el reverendo Jesús Márquez, que está aquí con nosotros y quisiera que nos acompañara también en el recorrido. También de la comunidad benedictina, el monasterio de la Santísima Trinidad, Santa Lígina. También tenemos una otra obra de la Sugerencilla, de nuestro gran amigo Marco Armando y su señora, familia del pintor de Estudio de Sicilia. También hay obras de la catedral y del museo. Y también tenemos el privilegio de tener a uno de los autores de un icono, 2014, que es el padre Octavial y profesor ortodoxo, que no ha... nos ha acompañado y nos ha ayudado mucho para tratar los iconos. Un poco más tendría yo que decir, sino que repetir que esto es para verlo un poco más despacio en otro momento. Gracias. Yo quiero llamar la atención sobre este parquet que han puesto aquí. Si las cuentan, hay 200 rosas. Son las 200 rosas que dan nombre al rosal. Saben que cuando los hombres perdimos la capacidad de saber leer, allá por los siglos en los que se dejó de leer, entonces se inventó una manera de rezar por la que no necesitaban los 150 salmos que los creyentes judeo-cristianos recitaban. Jesús nos enseñó que en los salmos y en la escritura todo habla de Él. Y en los salmos Él era el orante y era al mismo tiempo el contenido de la oración. Aquellos 150 salmos se convirtieron en 150 Ave Marías con el pensamiento meditando en cada uno de los pasos de la vida de Jesús, de aquellos misterios gozosos, dolorosos y gloriosos
como son la vida de Jesús y como son la vida de todos los hombres. Y aquellas 150 salmos se convirtieron en 150 Ave Marías, en 150 rosas. Hasta Juan Pablo II, que dijo que además de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, estaban también los misterios luminosos. Jesús es nuestra luz. Y introdujo ese grupo, otros 50 rosas. Ahí están las 200 rosas. Esas 200 rosas nos acompañan ahora en la visita que vamos a hacer. Y sobre todo nos están invitando. Esta es una exposición que no es simplemente para admirar, sino para sentir la invitación que nos interpela. Como en la nueva evangelización, si no somos orantes, no podremos anunciar nada. Y esta es una exposición que nos interpela. Por eso se ha querido repetir, esta vez con más razón todavía, la presencia extraña en las exposiciones de una capilla. La exposición que tuvimos en el Año de la Fe sobre el tema Creo, una de las cosas que llamó la atención es que el final de la visita se hacía visitando al Señor en la capilla, porque el sentido de Creo, nosotros no creemos afirmaciones por las nubes, nosotros creemos en una persona que vivió, pero que sigue viva con nosotros, que está viva con nosotros. Y uno de los sitios en donde podemos encontrarle, el sitio importante, es en el sacramento de la Eucaristía. Pues hoy pasa lo mismo. Esta exposición también termina, la visita de esta exposición también termina en la misma capilla. Nos está recordando que la nueva evangelización arranca del sagrario y nos lleva al sagrario. Arranca de la Eucaristía y nos lleva a la Eucaristía. Que estas 200 rosas se nos metan en el corazón. Que sepamos y recordemos que el desgranar los misterios del rosario, el llevar las cuentas, no es cosa de tiempos pasados. Es cosa muy actual e incluso para muchos, es un método y una práctica de oración preciosa y pedagógicamente muy rica. Yo quiero felicitar a don José Lavandera, a todos los que él ha citado, porque son las personas que han contribuido con su entrega, la entrega de los iconos y de los objetos que tienen y de la experiencia que tienen para que esta exposición sea posible. Pues vamos a mirarla, a admirarla, contemplarla, pero sobre todo a sentir la invitación que nos llega de parte de Dios a través de estas imágenes. Y que podemos volver a repetir la visita cuando queramos, pero que siempre sea una invitación a encontrarnos con Dios. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a don Raúl Berzosa una vez más, porque nos acompaña en este momento para nosotros tan bonito. Gracias a José. Buenas noches. Al hilo de lo que acaba de decir el señor obispo, y quiero agradecer especialmente la labor de dos personas que se me han escondido y por eso se me ha olvidado. Están ahí, pero se han escondido. Me refiero a las dos señoras licenciadas, doña María Teresa Aldunate Ruano y doña María José Otero López, que son las que han realizado la exposición. Realmente yo he podido diseñar, quizás, de los que han hecho la exposición han sido ellos, y por eso quería recordar. Ahora, por favor, nos acompañan don Jesús, Fray Néstor y el padre Lucalián también, y empezaremos por la Ministerio de Gozo, porque, en fin, yo de iconos no sé demasiado, que hago una cosa.